Principalmente Edilicia es un proyecto de una constructora que construye antes de construir. ¿Qué significa esto? O sea, que utiliza tecnologías de punta, como se utilizan en un montón de partes del mundo, para hacer todos los análisis y lograr de que en una obra se cometan los menores errores posibles y las mayores decisiones proyectuales se tomen en una etapa previa. Esto es común en algunos países y era muy difícil de traerlo a la Argentina. Y nosotros, gracias a que presentamos un proyecto en Estados Unidos, yo lo presenté, fue aceptado, pudimos ir a universidades como MIT, Stanford y ver cómo trabajaban ellos. Y a raíz de eso, nuestro mérito fue tomar esas tecnologías y adaptarlas a la idiosincrasia de Argentina, sabiendo que la construcción es una industria que está muy quedada respecto al resto de las industrias en cuanto a lo que es avances tecnológicos. Entonces, nosotros al ver toda esa problemática como profesionales y viendo de que los costos aumentan cada vez más, los riesgos son cada vez más grandes, dijimos, bueno, ¿qué hay en el resto del mundo que pueda ayudarnos y cómo, siendo fanáticos de la tecnología, podemos adaptar esto? Gracias a eso, se trajo este tipo de herramientas que permiten que el proyecto sea sustentablemente bien encasillado, pero en todas las categorías, desde económicamente hasta medio ambiente. Son herramientas analíticas para realmente generar todo. Esta tecnología se llama BIM, es muy conocida afuera, pero hasta hace pocos años era cosa de que vos le preguntabas a alguien y te decía, eso es para Estados Unidos, para Holanda, no existe para Argentina. Nuestro mérito fue básicamente traerla para acá. ¿A raíz de una problemática local acá, ir a buscar nuevas ideas o fue directamente traer un modelo de negocios, importarlo? La problemática que se daba acá, yo al ser nieto de albañiles, podía ver de que nosotros improvisábamos muchísimo. Somos una industria en la construcción que no es tan industria en sí, porque tenemos un montón de procesos cuasi artísticos e improvisados. Entonces, nosotros lo que hicimos fue decir, ¿cómo hacen el resto de las industrias? Y el resto de las industrias, a nadie se le ocurre que otra industria va a probar un avión mientras está carreteando. Sería ilógico. Bueno, en la construcción hacemos un poco eso. Mientras construimos vamos tomando decisiones. Eso es un poco lo que viene a ser de que, obviamente, cometemos más errores y generamos más tiempos de obra y los costos son más grandes. Entonces lo que hicimos fue adaptarnos y usar tecnologías de otras industrias y adaptarlas a la nuestra para que eso permita de que el proyecto esté bien planificado y sea más barato y se pueda hacer en menor cantidad de tiempo. Digamos, no solamente solucionan problemas de la construcción en sí, sino del trabajador y el obrero. Exacto, porque vos imaginate que el hecho de construir virtualmente antes de construir realmente, pero construir y tomando todas las decisiones, porque hoy la tecnología lo permite, hace de que yo tome decisiones virtuales que no generan un riesgo en la vida de una persona que tengo que colgar a 10 metros de altura a hacer una tarea. Quizá en un estudio y viendo ya con los modelos tridimensionales, agregando el factor tiempo, agregando la logística de la obra en una computadora, yo ahí tomo decisiones que no juegan ni con los costos, solamente son algunas horas de trabajo de más, y no juegan tampoco con el riesgo de la gente. Y permite hacer que yo planifique muy bien para que después, en la construcción real, yo pueda hacer exactamente lo que planifiqué y no vaya improvisando nada. Y esto ahora, a nivel gobierno, a nivel privado, ¿cómo se puede llevar, si se lleva a cabo, cuáles son las trabas? Mira, en Argentina es muy nuevo, esto se está estudiando, inclusive, en principio antes decían, bueno, Australia, Inglaterra, Estados Unidos ya tienen a nivel gobierno una ley que dice que la obra pública tiene que hacerse de esta manera. Y ahora Chile dijo que a partir de 2018 va a seguir este lineamiento y es una tendencia que se viene. Esto cambia un poco los paradigmas y obviamente la resistencia al cambio que tiene todo el mundo cuando desde que nos enseñaron algo en la facultad, bueno, ahora hay que cambiar un poquito las formas y los procesos. Obviamente el profesional, inclusive con estas herramientas, se potencia muchísimo más, pero tiene que cambiar la metodología de trabajo. Y eso es un poco lo que viene a romper paradigmas de esa tecnología, pero genera un potencial increíble cuando realmente se aplica.